zona de Bogotá es normal que se vuelen los semáforos en rojo a toda hora, ¿no? No, yo sí me los paso. ¿Y nunca han parado nadie hasta ahora? ¿Un tránsito? Una gente de tránsito lo pararon, lo voy a hacer, le hace parte, no, de hecho parte de todo eso. ¿Sí? O sea que sí hay control. Sí, claro. Que no hay el mismo control que decía, pero sí. Pero definitivamente vale la pena arriesgarse, ¿no? O sea, dele en ver rojo no parar. Sí, pero supuestamente es el peligro, por lo cual no lo hacen. ¿Qué le pasa un semáforo rojo? Sabérselo cómo se lo pasa, porque puede que un carro vino para el semáforo rojo. Es verdad. Sí, pero es complicado. ¿Pero por qué es que uno no para el semáforo rojo? Por la inseguridad, hermano. Claro. Un semáforo que para un semáforo y espera mientras también llegan en una moto y lo atracan. Porque así ha pasado, ¿no? Sí. Y está bien, pienso que ustedes saben cómo debe ser. Pero te paran, te han parado. También hay que tener mucho cuidado con los alcohólicos manejando. También es noticia la lata, ¿no? Sí. Sí, mal, tampoco hace el chino ese por ahí. Han matado a los muchachos. ¿Los de las bicicletas? No, no. ¿O el del Audi? Que mató a las dos señoras. Sí. Ese fue el que más. Publicidad. Sí. Yo digo así que están jodiendo, imagínate, además así están jodiendo la raya. Además, tiene que tener mucho cuidado para el semáforo rojo. En cualquier momento de la pared. Tiene que todo el mundo para. Sí, sí, claro. Es que no. Ya que Bogotá no puede andar confiado después de las 10 de la noche. Ya la pata y la tumba. Y cuando usted nos recogió allá, ¿estaba nervioso a quién iba a recoger? No. No, uno se confía en el sistema, ¿no? Yo, igual de, igual de los hecho, clientes. De hecho, yo a esta hora ya casi nadie recojo por la calle. Claro. Mejor dicho, ya esta. Solo teléfono. Puede ser la última carrera de esta noche. Está bien. Yo sí que me voy a ir para el lavadero y. Pero le fue bien con esta carrerita. Ah, sí, claro. Y lo bueno es que yo llego a mi lugar tranquilo y seguro. Sí, lógico. Es que en ese momento yo voy respondiendo por un fin. ¿Qué le pasa algo? Nacho allá tiene el número de las placas del carro, ¿no? Y la persona que pidió el carro, que como eso es por internet, allá tiene toda la información, mira, número de teléfono, cero, o sea, todo, ¿no? Está bien. No, y ese es mi primo que tiene la aplicación ahí en el teléfono. Normalmente era por teléfono, ¿no? Que también es seguro. Sí, claro. Hágalo por teléfono y ya. Sí, eso es excelente. Incluso este medio le ha quitado mucho, mucha clientela al radioteléfono. ¿Sí? Yo pienso que sí. Así tiene que ser todo de ahora en adelante. Olvídese el radioteléfono. Eso no, sale mucho más barato, ¿no? Con el tiempo... Se va a acabar esto. Se va a acabar ese radio, por ejemplo, ese radio es con GPS también. Ese radio usted no puede reservar como antes uno que apuntaba en una dirección por aquí a unas 30 cuadras y uno le puede dar tiempo y que de pronto lo dejaban solo. Dígalo, usted tiene que reservar en el sector o si no, no lo ve. Y dejar una persona aquí en este área, ¿se siente tan intranquilo como donde lo recogió y donde dejó mi primo? No, es lo mismo, man. ¿Es lo mismo? Sí. Estamos al lado del ejército, ¿no? Sí, claro. Pero es lo mismo, aquí a la vuelta han atracado gente. Claro. Es decir, por eso le digo yo, que uno aquí en Bogotá es la única parte pues, que puede andar tranquilo y eso, teniendo cuidado, es en el patio de la casa. 100% seguro. 100% seguro. El resto después de que usted salga de la puerta de su casa ya está exponiéndose.
Pero yo por lo menos me siento tranquilo. Que es lo bueno, el sistema ese, por ejemplo, de teléfono. Yo confío en que mi primo, que lleva viviendo aquí tantos años, obviamente él sabe que cómo debe hacer para que no esté seguro. Sabe más o menos el movimiento, no todo, porque no puede decir que sabe todo el movimiento de Bogotá, pero Sí. sabe una parte, porque Bogotá es difícil, hermano. Yo llevo 30 años manejando taxi y no conozco todo Bogotá. Bogotá hay partes que uno para entrarlo, para entrar tiene que pensarlo. Y los de la radio saben cuando usted lo mandan por internet. O sea, eso es básicamente como una radio, ¿no? Hoy estuve en la radio y escuchaba que la persona repetía la dirección 40 veces hasta que alguien la acepte. ¿Y cómo hacen en internet entonces? Es que el Por este internet, sistema, por ejemplo. porque esto tiene GPS. Básicamente les aparece ahí en la Es pantalla. que yo puedo estar aquí con otro amigo, o mi amigo puede estar allá en donde está Z, y yo aquí, y bota en el servicio acá, y por el GPS, yo puedo tirar a aceptarlo. Y Usted, si yo estoy más cerquita que él, me lo deja a mí. pero no le habla, usted lo tiene que leer en dirección ahí. Sí, claro, no, él lo lee. Se lo dice usted. 129, Él no calle lee. Ah, así como está hablando 28, ahora. 88 alfa 80. Oh, excelente. Muy efectivo. Sí, claro. Y lo de los números que cuentan, básicamente son las millas. Usted me va a cobrar lo que aparece en la pantallita esa, más un recargo, ¿cómo es la tarifa? Sí, claro, un recargo Y el número de millas o tiempo, ¿no? Perdón, millas no, kilómetros. con 108 Es la próxima a la derecha, siga derecho. con la próxima Sí, señor. 186 hasta la 17. Ah, Sí, yo. Entonces. 249. No, yo también viví en Bogotá muchísimo tiempo. Lo que pasa es que uno regresa ahorita y es increíble cómo ha avanzado la ciudad, cómo está de Sí, bien. claro. Pero también igualmente cómo está de mal. Esos paros y esas vainas que están sucediendo ahora. Ese paro va para largo. ¿Sí? ¿Cree? Listo, caballero, aquí este es el edificio. ¿Cuánto le debo? Me debe 9.700. Muy bien. Tengo un billete de 10.000 pesitos. Caballero, déjelo así, muchas Bueno, gracias. que esté muy bien. Que esté muy bien. Allá. And that is taking a taxi in Bogota City after 12 o'clock at night on a Monday. No red lights and a lot of nervousness, but I'm home finally. Buenas noches. Buenas. Hasta luego.